Hoy no te arrancas, querida. No. No, con la resaca que tengo me da miedo estropearlo. Mira que hay artistas que necesitan beber para crear, ¿eh? Pues los copistas, para copiar con precisión, ni una copa. Oye, sabes que reproches no va conmigo, pero ayer te pasaste la raya. Completamente de acuerdo. Pero es que me sentía fatal, Víctor, por lo del torero y luego lo del chico de la redacción tampoco ayudó mucho. Es que fue muy raro. Se me insinuó así de repente. Vamos, que es lo último que me esperaba. Ya. Y como tú gustas controlar situación... Pues sí, debe de ser eso. Ah, y entonces bebes hasta las 5 de la mañana. Ay, Víctor, es que es la única forma que tenía de olvidarme de todo, hasta de cómo me llamo. Angie, debes tener más cuidado. Recuerda cómo acabas la otra noche. Sí. O salir con un cartel así colgado del cuello. Angélica Valdés, con la dirección. Y así me aseguro de que el taxista me sabe traer a casa. Buenos días. Buenos días, don Eugenio. Juragalt, teniente coronel. ¿Qué ofrece tan de mañana? Solo quería saber cómo se encuentran. Yo no puedo quejar. Todo rueda bien. En mis circunstancias, claro. Y yo, pues, regular. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? No, bueno, un simple dolor de cabeza. Vaya, siento que las noticias de Hungría le sigan afectando de esa manera. Bueno, nada que un buen analgésico no pueda solucionar. Si quiere, le puedo recomendar uno que acaba de salir al mercado y que es específico para las jaquecas. Ah, pues sí, si me lo apunta, me acerco a la farmacia que hay al lado de casa y lo compro ahora mismo. Como quiera, pero yo le puedo acercar uno cuando vuelva a pasar por aquí. Angie, ¿cómo anda cerca de casa? ¿Por qué no enseñas a señor Armenteros las piezas militares que tenemos allá? Quiero sacar a la venta, ¿sabe? Oh, verdadera joya. Pertenecían a General Ejército Húngaro. Pienso que le encantan. Insignias y mosquetes siglo XVII. ¿Qué dices, Aralam? ¿Tienes ánimo de enseñar? Sí, claro que sí. Lo haré encantada si es que don Eugenio tiene tiempo. Estoy algo ocupado, pero suena interesante. Ahora, no quiero ser una molestia si usted no se encuentra bien. No, al revés. Será un placer. Supongo que, de todas maneras, serán muy caras. Sí, no voy a engañar. Sí, son piezas exquisitas. Tal vez se me ocurra algún cliente que le pueda interesar. Oh, sería magnífico. Aunque sé que tengo prácticamente vendidas, pero, como ya digo, son la maravilla, ¿es cierto, Angie? Por supuesto, absolutamente cierto. Así que si usted dispone de tiempo... Su marido ha conseguido captar mi atención. Y siempre que te invitan a disfrutar de una joya, hay que estar dispuesto. Y en este caso la merece la pena, créame. Angélica explica virtudes de piezas, sabe igual que yo, pero sus explicaciones siempre son más amenas. En ese caso, no hay más que hablar. ¿Me permite? Gracias. Adiós, Víctor. Adiós. Son unos relojes extraordinarios. Pero me gustaría ver las piezas de las que tanto habla su marido. Sí, ya. Ya, el caso es que no las he encontrado. Estaban ahí, pero ya no están. Si pensaba bajarlas a la tienda, a lo mejor las ha cambiado de sitio. Sí, debe ser eso. Ay, pero francamente, y sintiéndolo mucho, es que no me apetece nada seguir buscando. No, por favor. Lo entiendo perfectamente. No quiero molestarla. No, por Dios, espere, no. Le invito a una copa. En compensación, se la debo además. Sí, por haberle dejado plantado la otra noche en el encuentro de oficiales. No. Ay, además usted al día siguiente va y me manda flores. Es usted todo un caballero. Sé perfectamente que no me pudo acompañar porque está muy afectada por las noticias de Hungría. Solo quise tener un detalle con usted. En realidad lo que más me duele es lo mal que lo pasa a mi marido. Y no es que no me afecte, claro, pero... Ay, le confieso algo. La verdad es que estoy encantada de haber vuelto a mi ciudad tan alegre, tan divertida, con tantas cosas nuevas por hacer, tanta gente por conocer. Yo también he vivido ese reencuentro con esta ciudad. ¿Sí? Sí, porque la vida en Tetuán era muy diferente. Bueno, pues ya tenemos algo en común. Intuyo que usted y yo compartimos muchas cosas. ¿Sí? Sí, es posible, aunque a simple vista no lo parezca. ¿Whisky o prefiere usted un licor húngaro de hierbas? Prefiero que dejemos atrás el pasado y miremos hacia adelante. Otro punto en común.
Estoy seguro de que son muchos más. Yo le advierto que soy muy poco disciplinada. Y yo muy poco artista. Pero admiro el arte y las personas capaces de crearlo. Y yo admiro las dotes de Mando. Sí. Pero lo que más admiro es la belleza. Dígame una cosa, ¿por qué es usted tan atento con nosotros si casi no nos conocemos? Quizá lo hago porque me gustaría conocerla más. ¿Y qué es lo que le gustaría conocer de mí? Todo. ¿Seguro? No me cabe la menor duda. Ni siquiera yo sé todo de mí misma. ¿Y usted no tiene curiosidad por mí? Oh, sí, claro, mucha. Lo que pasa es que yo prefiero ir descubriendo las cosas poco a poco. Aunque sí hay algo que me gustaría saber. Dígame. Es una pregunta personal. Hágala. Es algo sobre alguien a quien usted conoce. ¿Quién? Rocío Zúñiga. ¿Por qué me odia tanto si yo no le he hecho nada? Seguro que usted conoce mejor la respuesta que yo. Las mujeres se entienden entre ellas y se ven venir. Al final va a resultar usted mucho más sorprendente de lo que había imaginado. Y aún podría sorprenderla mucho más. ¿Así? ¿Y cómo? No, pero si estás buscando a mi marido, ahora mismo no está en casa. Sé que no está en casa. Lo acabo de ver con ese periodista, Jesús Rubín, en el café del teatro. ¿Quieres pasar? Sí. Ay, perdóname que no te dé la mano, pero es que me estaba pintando las uñas. Por cierto, ¿tú no sabrás dónde hay por aquí alguna tienda donde pueda comprar laca de uñas? Que esta se me está terminando. No tengo ni idea. ¿Te encuentras bien? Me sentiría mucho mejor si me sirvieses una copa. Oh, bueno, pues eso está hecho, pero si no te importa, te la sirves tú. Es que hasta que no se me seque no puedo hacer nada. Tienes whisky, ginebra y también el vodka húngaro de hierbas de que te hablé ayer, pero ese sinceramente mejor olvídalo. ¿Te pasa algo? La verdad es que ayer me encontraba muy bien, muy feliz, gracias a ti. Pero hoy, por eso he venido a verte. Porque no me siento bien, Angélica. Pues cuando uno no se siente bien, lo mejor es ir al médico, que para eso está. Pero no es un médico lo que necesito. Te necesito a ti. No, Eugenio, vamos a ver, no. A ver. Lo de ayer estuvo bien. Sí, bueno, fue divertido, sí. Pero no tenemos por qué repetirlo, ¿eh? Eugenio, no. Mira, tómate la copa aquí conmigo y luego me dejas con mis cosas porque es que tengo muchísimo que hacer. No. No seas arisca conmigo. No, déjame, Angélica, Eugenio. Angélica, Eugenio, que los dos queremos lo mismo. Ven aquí. Fuera. Angélica, no te comprendo. Es que no hay nada que comprender. He dicho fuera.
Además, mi marido está a punto de venir. Bueno, pues dime cuándo podemos vernos. ¿Cómo? Perdona, que es que no sé qué, no sé qué dices. ¿Establecimos ayer algún tipo de compromiso? No, ¿verdad? Lo de ayer, lo único que significa es que yo soy una mujer libre de decidir dónde, cuándo y con quién se acuesta. Nada más. ¿Así de simple? Sí. Mira, no te equivoques conmigo. El único hombre al que amo y con quien tengo un compromiso es con mi marido, Víctor Ambrose. Y tú no eres nada para mí. Lo siento. Tienes razón, me he equivocado contigo.